En este pequeño pueblo pesquero llamado Taiyo, muy cercano a Hong Kong, las farmacias se quedaron sin tapabocas para vender, pero muchos de los que los tienen se resisten a usarlos. En este momento, Taiyo no lo necesita. Hay mucha agua de mar para lavarse las manos y la usaré como desinfectante para matar las bacterias. Así que no necesito un tapabocas ahora. En medio de la alerta sanitaria por la propagación del coronavirus, los comerciantes ponen letreros para indicar que se acabaron las provisiones de elementos de protección. Más de 100 lugareños me han preguntado y algunos turistas han venido aquí para preguntar sobre tapabocas, antibacterial y alcohol. Y les digo que están agotados y no tengo idea de cuándo tendremos de nuevo. Mientras que para muchos la solución está en encontrar tapabocas, para otros sería desplazarse a otros territorios. En este momento, debido al coronavirus, tengo miedo del virus y del cierre de las fronteras, así que me mudaré a vivir a Hong Kong. La neumonía de Wuhan ya superó la cifra de víctimas mortales causadas por el síndrome respiratorio agudo severo, que entre 2002 y 2003 acabó con la vida de cerca de 800 personas.